Muy buenas, chavales. Aquí Feeling. Encantado de estar con vosotros. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy vamos con un mazo meme. Un mazo off meta. Un mazo raro. Troll. Pero que. No es tan troll ni tan meme ni tan malo. Que es pícaro últimos alientos. No mina explosiva. mina marina, Dios, ¿por qué digo explosiva? Eso de algún videojuego que tengo la mina explosiva metidísima. Pero bueno. Mina, no es estrictamente pícaro mina marina. Sino más bien últimos alientos, ¿no? Metieron ya en el pasado miniset, en el de Divididos en el Valle track esta cartaca. De sinergias de pícaro de últimos alientos. Cortina de humo, robas 5 cartas, activa los efectos de último aliento que hayas robado. ¿Qué pasa? Es carísima, ¿vale? Robas 5, brutal. Los últimos alientos se activan, brutalísimo. Pero os cuesta 8 de maná. Con preparación podías hacerlo por solo 6 de maná. Y ahora, con la nueva expansión, con el tramposo presta escama, podrías hacerlo por solo 4 de maná, ¿no? Podías tirar ese pedazo de hechizo. Por solo 4 de mana. ¿Qué pasa? Que aún así no había una buena justificación, un buen kit de últimos alientos que justificase tirar por esta vía, que fuese lo suficientemente bueno. Aparte, teníamos en la carta de objetivo, el Cementerio de Avalancha, que es eso: los últimos alientos se activan dos veces. Con esa carta se activan por dos. O sea, es a priori un beneficio muy alto, ¿no? Pues bien, con los últimos nerfeos, como ha bajado el nivel de poder lo suficiente, hay gente que está probando este tipo de mazo y le está yendo bien, le está funcionando bien. Aquí os traigo dos versiones, que son las que han salido últimamente, la típica página de Gestondex.net, de que ya estamos viendo cartas de último aliento más caras y más Balúe. Que sobre todo lo tocho es el último aliento a filo ardiente. Invoca un 5-8 con provocar una grandísima una, muchísimas estadísticas. El búho, ya lo conocemos: 8 puntos de daño a un enemigo aleatorio. A mesa vacía, 8 a la cara es brutal. Y si no matar a un esbirro enemigo, también va a ser muy bueno. Y por último, incluso el forjadicto Moarg: 8 de armadura para tu héroe. O sea, son el último aliento muy potente, muy deseables. Y sí, también tenemos mina marina. Entonces esto es, en esencia, sigue siendo un pícaro mina marina, solo que no vas all-in a hacerle daño al héroe enemigo, sino que también, pues bueno, tienes otro tipo de cartas que te pueden ayudar. Y por supuesto, tú al final lo que buscas es el combo de tramposo con la cortina de humo, es lo realmente tocho y que justifica que tires por esta vía, ¿vale? No llevamos ya en esta versión, no llevamos el no Alpa salvaje y la maestra de la mascarada, Queremos optar por otras cartas Supongo que el nerfeo también ha influido En el que esté más desmotivado a jugarlo Y también llevamos el meloquedo Esta carta de buscar diferente poder de héroe Que sobre todo el de brujo viene como dios, ¿no? Y también os voy a traer otra versión Que es un pelín más reciente, un día más reciente Es que esto es lo que tiene el meta nuevo, que vaya cambiando Que aquí imagino que será El chaval de la anterior partida Eh, perdón, un chaval probando El mazo anterior, dijo Eh, aquí hay ideas del mazo que me gusta, ¿no? El combo tramposo cortina me flipa y el acólito no está mal, ¿no? El micho que te deja en mesa poder pegar a la cara no está mal. El resto de cartas quizá muy caras si las robas no te da tiempo a jugarlas. Acólito jugarlo a tiempo no está del todo mal, tiene muy buena sinergia con el teniente renegado. Así es que a lo mejor está sí, pero el resto no. Así es que opta por tirar por muchos más hechizos y no tanto es de último aliento. Por supuesto aquí jugaremos las dos versiones, ¿vale? Pero la idea sigue siendo un pícaro mina marina, solo que pues ya tienes más cositas. El tema de la cortina de humo. Es un high roll aún mayor. El poder combar de otras maneras te puede abrir ciertas posibilidades, ¿no? Y bueno, lo del esbirro en mesa también te puede ayudar a arrancar bastante daño. Creo que había seleccionado la otra versión. No sé por qué me pone primero la, la no codiciosa. Creo que había empezado a seleccionar la más codiciosa de todas. La voy a seleccionar a mano. Y ya está. La pregunta del millón: ¿Qué me quedo yo de mano inicial con este deck? Buah. Vamos a ver. Cortina de humo: si tengo el tramposo, es Dios. Si no, se me queda muertísima en la mano. Con el cementerio de avalancha también es Dios. Si no, se me queda muerta en la mano. Aquí full optimismo, ¿eh? Yo creo que aquí tenemos que jugar full optimismo, tío. O sea, robar un esbirro de último aliento va a ser mucho peor que robarlo de aquí. Y si, si llevamos esta carta es porque pretendemos ganar con esta carta. El arrastrañicos es más bien para combar. No lo veo tan interesante. Así es que me lo voy a cambiar y voy a buscar el tramposo. Vale, teniente renegado, ok. Segundo cementerio de avalancha. Vale, no sé si hacer teniente renegado el próximo turno. Es mago, lo más lógico es que sea mago Big Spell. Campesino, eso lo matamos ya. Y eso apesta a Mago Robot, ¿vale? Ahora me jugará el 1-1, ¿no? Ah, la doble Campesino, Virgen Santa. Bueno, pues daga 100% y pa'lante. Aquí el bu lo bueno de no tener disfraz es que no tenemos que jugar ninguna carta para poder hacer el Poder de Héroe. Y aquí el Poder de Herve me viene muy bien. Supongo que será Mago Robot. Por cierto, estoy jugando en mi cuenta de América. Esto lo veo demasiado troll. <laughs> y yo, mira, si hay que reventarse los rangos, prefiero en esta cuenta. Que la otra ya, después de tanto... Jugar con el Demon Hunter, la he, la he subido bastante. Que si va por 1800 de leyenda o algo así. Y mira, si la tengo un MMR mínimamente decente, eso que me llevo. Vale, pasa. Ok. Información imprecisa viene como Dios. Esto me da siempre la mina, ¿vale? Entonces, yo creo que mejor hago cementerio, sobre todo teniendo dos. Y luego ya hago esto y esto. Así es que perfecto. Gasta la moneda para luego no curvar. Pochito eso, eh, amigo mío. Vale, sí, doble campesino. No te puedo matar a los dos. Roba una carta. Pero es que si no juegas birro en curva, yo creo que eso es peor. Y fijaos aquí, eso, seguimos siendo pícaro mina explosiva en, ese, en este sentido. Esta carta solo roba espirro de último aliento de cuatro o menos. Solo puede ser la mina, ¿vale? Son ocho daños, que está bastante bien. ¡Ah, era pícaro! ¡Ah, es verdad! Campes ¡Caro, es campesino, caro. <laughs> campesino también es de pícaro. ¡Oh! Lo tenemos, lo tenemos. Cementerio jugado, tramposo presta escama, cortina de humo. Por favor, vale, hemos robado una mina, ya está. Vale, 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 vale. Tenemos muchísimo daño igualmente. Esto con esto con esto con esto. Seguimos teniendo mucho daño. Yo creo que daño a face tenemos. A ver, al fin y al cabo aquí, aunque no estuvimos mucho al último aliento. Sigue siendo mucho motor de robo, que es la magia suprema. Lo único que en dos turnos espero no morirme. Este turno se me acaba el objetivo, ¿vale? Embarcación. Es que me capaz que me mata el próximo turno, ¿eh, gente? Eso es un drama. 12, 13, 14, 15. Y me trago 6 a este turno. Joder, que es que a lo mejor no voy a tener otro turno, ¿sabes? A ver, yo tengo para hacer dos minas. Son 2 por 8, 16. 17, 16. Más el alfanje, 18. Me faltarían 4. No lo mato. Bro, es que si hubiese pillado un último aliento más. El acólito filo ardiente. Cualquiera de esos. Vale, vale, esa preparación. ¿Me da letal exacto? No sé. Sí, no, sé sí, no. Vale, esto va a suceder siempre. Así es que para qué calentarse la cabeza. Peón, peón. Tengo que jugar esto. Es letal, sí. Ese top deck de preparación ha sido letal, sí. Juego esto, juego esto, juego esto, explota automáticamente, pim, pim, pam, pim, pum, 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 pum. pum. <laughs> Qué asco de mazo, tío. Qué asco de mazo. Pero claro, el haber robado tanto no ayuda a una barbaridad. Tiene sentido, ¿no? Yo creo que está bien lo del Mulligan de buscar hard Mulligan, tramposo y el hechizo de 8 de mana. Porque es lo potente del mazo de lo que juegas, ¿no? Lo de quedarse la carta del objetivo no estoy seguro del todo, pero en esta partida, sin duda alguna, me han premiado por haberlo hecho. Así es que. bueno. <laughs> Aún así, muy guarro, ¿eh? Muy guarro este mazo en general. Vale. Información imprecisa en principio mola, pero yo creo que aquí te lo quitas todo para buscar el combo. Es que es lo único realmente poderoso. Antes era poderoso comerciar y buscar el, el null. Pero es que aquí esto es conformarse que yo no juego a tempo, que yo juego a, a, a daño a face. Yo creo que tú tienes que ir a saquísima por el combo aquí. Mira, el búho ya es una carta muerta, ¿no? Por eso en la otra versión la hemos quitado. La, bueno, la quita el que creó el mazo, básicamente. Qué barbaridad, hermano. Vale, aquí me lo quedo y el de brujo sería maravilloso. Nope. Uh, vale, veamos. Explosión de fuego. Puede estar bien. Cambio de forma, lo tiro ya, gano armadura. No sé. Que si salía el de brujo iba robando ya, tío. Por eso, quizá a lo mejor habría sido esperarse a combar con esto, no sé. Es Murlocs, hostia. Además, Murlocs puro, ¿eh? Vale, pues. Pegamos. Jugar esto no está mal, pero claro, quiero poder activar este de combo. Y si me lo juego ahora, no sé. Y esto, si me da la cortina de humo, empieza la fiesta. Así es que ya me tengo que esperar, diría yo. E ir usando poder de oro creo que está bien ¿no? a, a lo mejor haber solo aguantado un poquito más Quizá era ligeramente mejor Vale Teniente Los renegado no Y de pesca, por favor, contina de humo No, ¿qué es esto, Perkin? Ah, qué malo todo esto, hermano Muy malo, además Arrastrañico, supongo O sea, es que el resto es bastante pestoso Vale, el próximo turno probablemente haga daga Bueno, esto lo puedo aguantar igualmente Aunque si le da el de vida En no haber tirado poder de héroe aquí se me, se me castiga un pelín Supongo que lo hago ya y ya está El joint Diría que sobre todo eso Para buscar el de brujo Y como mucho el de cazador, ¿no? Que te da un poquito de daño a face Pero vamos, es un plus De hecho la otra versión no lo lleva, vale Caverna para salvaje que solo lleva el Murlocks. Joder, tío. Me falta que flipas la cortina de humo aquí. Cortina de humo, por fin. Esto lo puedo jugar. Esto no me va a dar tiempo a jugarlo. Ah. ¡Oh! Seis. Interesante. Que se muera instantáneamente. No quiero que esto se muera instantáneamente, no me viene bien. Llegar vivo a turno 7 y que sea decisivo. Nada, esto es mina marina. Y ya pensar en reventarle la cabeza. Lo que pasa es que estoy bastante jodido ya, realmente, ¿no? No haber tenido el high roll. Y también es que. Mi rival es un mazo agro, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Las dos cosas. Si fuese un deck más lento, pues estaría más cómodo. Que bueno, esto en el momento que top de qué cortina de humo, voy volando, por supuesto. Haber piqueado preparación por si la cortina de humo me roba la mina, puede ser también que esté bien, ¿no? Pero bueno, si pretendo ganar necesito matarle. Madre, ya estoy estima fuera. <laughs> estima muerto, hermano. Dios santo cielo. Estoy muertísimo, no muerto. Estoy muertísimo. Eh, no sé, juego este porque la partida se va a acabar en dos turnos. las aguas. Y a la cara porque no, no... gano nada tradeando. Podría... Jugar esto. A ver, si yo totequeo. Cortina de humo el próximo turno. Sí, probablemente jugar esto esté bien. A ver... ¿Contra qué puedo jugar? 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cualquier bufo me mata. O sea, no me sirve de nada. Ahí vamos a esto. Pium, pium. Y ya está. Y que el próximo turno. Que él no tenga letal este turno. Que le sirve casi cualquier cosa: líder de guerra, cualquier bufador de estadísticas. Tanto el, de lo, el que bufa murlos como la ansia de sangre. Y que yo top de que algo que me ayude muchísimo al letal. Cosa que lo veo extremadamente improbable. Vale, no ha pillado letal. Eso está muy bien. El pez payaso creo que ya no le dura el efecto. Creo que ya no tiene. Y si tú te quedamos letal, pues puro asco. Debería de tradearme. Bueno, ya habrá. Me tradea ese, que el otro pega más. Ok. Ah, vale, 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 vale. Y a ver, la derechita no acompaña todavía. Tenemos otro intento. Cortina de humo. ¡Ah! Justo la carta que necesitaba. Y escape con CD. <laughs> Venga, siguiente partida. <laughs> Ay. Vamos a probar la otra versión, ¿vale? De momento aquí no ha salido ninguna colito ardiente ni nada por el estilo. Ha sido muy parecido al mazo que ya conocemos hasta ahora. Vamos ahora a jugar con la otra versión. La que no lleva el búho ni el forjadicto, que ya hemos visto en estas últimas partidas que no ha sido agradable cuando lo teníamos en la mano. Aquí llevamos puñalada, que precisamente contra un deck como agresivo como el anterior, nos podría venir bien para sobrevivir. Eh, cementerio, información, quedármelo. No lo veo del todo mal. Tengo el tramposo. Quizá la información sí me la quito. Pero el resto creo que está bien, Kipea. Es que, claro, si me quito... La información también me quito el cementerio y buscamos a full. Sí, vale. Voy a buscar a full la cortina de humo, que es lo roto de mi deck. Porque ya no solo lo último aliento, sino el motor de... La cantidad de cartas que robo es brutalísima. Mira, aquí puedo hacerte uno a uno arrastrañico sin ningún problema. No tiene ningún disfraz que... que mantener. Así es que bien. Y te ayuda eso en early game para lidiar con el oponente. Para, para, pam, pam. Y aquí tenemos puñaladas perversas. Que hay matches en los que ese daño extra te puede venir bastante fresco. Vale, hemos pillado igualmente información imprecisa. Información imprecisa es una carta menos en el deck para llegar antes a la mina marina, ¿no? Al fin y al cabo, es esa la idea. Que bueno, mientras que no tenga el cementido de la avalancha, no tengo prisa. Igualmente en turno 3, si no tengo nada mejor que hacer, lo haré. Orbe Rúnico, imagino que será la versión Hero Power Mage o quizá Naga Mage. Aquí la daguita por dos daños a face, ni tan mal, vale. Aún así la voy a guardar, porque próximo turno probablemente quiera tirar esto. A lo mejor me interesa para ir pegando a la mesa, si me va sacando bichitos. Por eso ya la información, aunque no tenga el cementerio, pues lo juego. Me robo ya la mina. Es una carta menos que no top queo, porque no quiero top eso. Eh, vale. Vamos a ver, varias cosas. Primero, jugar en torno a contrahechizo. Segundo, jugar en torno a barrera de hielo. Quizá pegarle a la cabeza es contraproducente porque yo aquí podría aspirar a matarle sin activarle la barrera de hielo en toda la partida. Esto es una carta creada por el Olverrúnico, así es que también puede ser contra hechizo. Pero teniendo moneda veo poco probable que pique contra hechizo. Me molesta incluso más la barrera de hielo y lo veo bastante más probable. Así que creo que voy a hacer esto sin gastar nada. Y mira que tengo puñalada y tal. Pero veo tan probable que no sea eso. Ah, pues sí es. Fantástico. <laughs> En fin, no drama tampoco. Tengo el segundo esto. Qué raro. Me parecía tan ilógico que bueno, el rival también puede jugar con eso. Con que yo no voy a jugar en torno a eso y para adelante. Pero es que vamos, es, es del orbe rúnico de varios hechizos que le ofrece. Ni siquiera es entre varios secretos. Entonces, que justo haya salido ese secreto. Podría haber sido otro cualquiera, ¿sabes? Mina Marina, eso es justo lo que no quería top de a lo mejor si no hubiese sido contrachizo esta mina era la que robaba y ya lo perdí ahí pero bueno porque quiero robar la otra carta lo hago ya me la quito ya de en medio esa mina marina y Pff, esto me está molestando sin más pero la puñalada supongo que la quiero para algo bastante más útil voy a pegar sin más y ya está esto sí que no lo voy a pegar He jugado la rastrañicos, esto se activa, pero obviamente lo quiero para con el cementerio, ¿no? Que pegará bastante más. Así que nada, a pasar turno. Lo bueno es que mi rival va un pelín lento. Así es que aquí. De hecho, aquí podría querer malgastar todos los hechizos para que no activar su hechicera barbárica. Aquí sí que puede ser perfectamente viable eso. Amalgama. Vale, entonces no. Es en Naga Mage. Es Naga Mage, 100%. Amalgama solo tendría sentido en Naga Mage Vale, pues entonces no malgasto los hechizos, guay Lo único que bueno No me está saliendo el combo de Cortina de humo con el tramposo Que ya me ha salido, la, que sí me salió en la primera partida Pero bueno, la partida anterior también pintaba fe y la hemos ganado al final Así es que aquí yo ya no pienso nada Es que Cortina de humo te a 5, es que es una barbaridad Sigue siendo una, una pasada, tío Es una pasada de todos modos Así que en plan, tengo mano muerta un montonazo de turnos, da igual, luego robo 5, ala, hasta luego. Que el tramposo ya ni siquiera me hace falta para la cortina de humo, con la preparación y tal. Quizá entonces tampoco me quedo el tramposo y voy a full a la cortina de humo, porque la puedo hacer en turno 6. Puede ser. A ver, aquí tengo... 16 daños en mano, literalmente. O sea, pillo cementerio le mato. Aquí no hacer nada probablemente sea lo correcto, <laughs> lo cual es bastante asqueroso si lo piensas, pero bueno, porque una mina se muere sola, la segunda se muere con puñalada y luego tengo doble puñalada perversa. A ver que hasta una puñalada face probablemente era lo correcto, eh. Sí, me estoy repitiendo ahora. Esa diferencia de mana puede ser relevante. Vale, sigue jugando pasivo, no me mete presión apenas. A ver, no es cómoda la situación, pero que dentro de lo que cabe. A ver, ¿cuánto sería eso? Hostia, esto no se me muere. Esto tengo que lidiar con ello. Porque este no se me moriría. Importante eso. Esta vez no lo era. A ver, gasto la puñalada aquí. Es que además puede ser aliado del oasis, puede ser barrera de hielo. Hombre, barrera de hielo ni tan mal. Vale, voy a tirar esto face y ya está. Esto lo voy a querer hacer face casi siempre de todos modos, así es que lo hago ya y pa'lante Esto el que no se pueda morir puede ser problemático, pero bueno. Puede ser también runas explosivas, pero claro, prim el primero se come el efecto de de arrastrañico. Entonces ir pegando. Ir pegando, tío, es que además puede ser aliado de los oasis, eso me corta bastante el rollo de querer ir pegando. El teniente no se moriría, tío, eso me preocupa bastante. El, tram el Murloc me sirve para... Perdón, el Naga me sirve para testear runas explosivas. ¿Me ¿Puedo morir el próximo turno? Porque entonces ya tengo que ir a saquísimo. De pesca, vale hago la preparación probablemente cementerio esto es letal sí sí es letal 100% espérate tengo mana sí justo <laughs> qué asco bro me da igual que sea runa me da igual Ahora esto se activa ¡No! ¡Cuesta dos! ¡Cuesta dos, es verdad! ¡No! Si hubiese tirado la preparación después y no Habría tenido letal Si la preparación lo hubiese tirado con esto ¡Hostia, qué pena hermano! ¡Qué pena. Era letal Era haber hecho puñalada El de pesca Y entonces preparación en el cementerio Y tenía el mana justo pero no esperaba que por un mana se me fuera la partida. ¡Qué pina, hermano! Y quería tener más mana por si pillaba el, el hechizo de 8. Hacer el, el naga y el hechizo de 8. Entonces tener más mana libre. ¡Oh! Pero fijaos, esta partida también era victoria, tío. Era victoria por ese pequeño detalle. ¡Ah! 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 ¡Tremendo gameplay! vale, 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 vale. Estoy viendo la mano, ¿no? Estáis viendo la mano, ¿no? ¡Ah! <laughs> ah sí, 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 sí. Vale, vale. Veamos aquí. Veamos. Pensémoslo bien. Comerciar es menos cartas de último aliento que pillaré de aquí. Da igual. Quiero el cementerio. No hay que pensar de esa forma de. ¿Podría robar un último aliento? No. ¡Oh, y el cementerio! <laughs> pues nada. Preparaciones ya lo último para rematarlo, ¿no? Para lanzarme esto en turno antes. ¿Esto face? No lo veo mal, ¿eh? Vamos a ver, calma. Esto face, poder de héroe, esto y esto. Voy a robar muchas cartas, sí. Prefiero que esto sea tres daños face a comerciar, porque no me van a faltar cartas, correcto. Sí. Si el objetivo está full de vida, son tres daños, ¿vale? Y por uno de mana tres daños está bien. Y teniendo en cuenta que sigo siendo un mazo face, está bien. Vaya. Um, me espero no a esto. Además que esto es daño. Esto es daño igualmente. Vale, cementerio de avalancha. Intu tramposo cortina. Se viene. Se viene. Cualquier último aliento dos veces. Que bueno, me quedan tres minions ya solo, pero vamos. El cementerio lo quiero... Vale. Opciones aquí. El próximo turno lo puedo hacer todo y pierdo un turno menos de cementerio. Creo que no merece la pena plantearlo de esa forma. Pa'lante. Y voy a pegar porque a lo mejor el próximo turno me interesa pegar con el alfanje de aguas negras a Face, ¿eh? Aguantar esa carga de arma no creo que sea muy relevante. El próximo turno, cinco robos. Los últimos alientos que robe do dos veces. Acólito, dos veces. La mina que me queda, dos veces. Vale, eso me ayuda a hacer daño a face. Pero vamos, este enfrentamiento que es lento, pues ya ves. Cortina de humo. Dame un último aliento, por Dios. Bien, la mina. Perfecto. Hemos pillado la mina. ¡Ah! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Perdóneme usted! ¡Perdóneme usted! Y efectivamente lo que habíamos comentado: que es moneda. Bueno, hago este mejor, claro. Bueno, pero el daño de esta face, aunque tengo este arma, pero no, porque puedo hacer este arma y la mina igualmente. Vale. Ah, que hemos pillado un acolito ardiente. ¿Qué os parece el doble engendro demoníaco? <laughs> y claro, este minion robarlo no está del todo mal porque lo combas con el teniente renegado. Y, y con el arrastrañicos y tiene buena sinergia. En la otra versión tenemos la lechuza, que es carísima, el, el forjadicto, que es carísimo, y que solo sirve si lo pillas de la cortina de humo. En el resto de casos se te queda muerto en la mano, ¿no? Entonces esta versión me gusta más, la veo más lógica por eso mismo. Porque sí, vale, entiende que cortina de humo es una carta brutal. Pero... Eh, no vamos a meter cartas que sean una putísima mierda si las robamos de normal, ¿vale? Igualmente, el acólito aquí es una mierda. Robártelo de normal, pero lo llevas porque el high roll de cortina renta. Y si no, pues aceptable. Vale, sí, aquí vamos a saco a por cortina de un modo tramposo. Cada vez lo tengo más claro. Que sí, que esto está muy bien. Turno 1, buena está. Paso, paso, pero 200%. Esto me lo quedo siempre. Está bien, aunque no descuente el nol, da igual, porque tú lo que comercies. Va a bajar de coste de mana un hechizo de tu mano. Y es otro robo. Entonces, por ejemplo, incluso puede ser que me baje. Eh, me baje la cortina de humo. Y ya podría hacer preparación, cortina de humo un turno antes, ¿no? En turno 5, preparación, cortina de humo que costaría 7. Esto, algunos se puede quedar aquí loco en plan. ¿Por qué te lo has quitado? Y ahora lo juegas en turno 1. Fácil, porque una vez que ya lo tengo en la mano, si sí lo juego, ¿vale? Pero es porque ya lo tengo en la mano. A ver, aquí hay muchas opciones. Esto próximo turno en esto está bien, pero claro, estamos retrasando. Nada, pero no tengo ninguna de las dos piezas del combo. Está bien, vamos al lío. Además, todo el daño que puede arrancar el minion está bien. Es un paladín control. Tiene muchas sanaciones, deck. Cuidado con eso. Hoja falsificada. Lo bueno es que es una carta muy lenta anticontrol. que me va a funcionar en este matchup. Así es que en ese sentido, ok. Juega muy pasivo, el tío ya sabe que, a qué tipo soy, es lo que hay, me da igual. Aquí podríamos, ay no, tenía que haber pegado aquí, que este bicho se quedase con vida, pero bueno, lo he hecho mal, no importa. Bueno, no importa, no es grave, mejor dicho. Prefiero mantener la puñalada, por supuesto. Aquí podríamos haber pensado juega al Alfange, lo comercias, lo puedes seguir jugando igual, ya. Pero si todo te un hechizo y justo descuentas ese hechizo, me quedo sin curva. Entonces esa posibilidad no me renta, vale. Ahora se he activado ya esto, puedo tirar esto sin problema. Gana el último aliento de la mina que se ha activado ya gracias a la información imprecisa. Es un combo de esta expansión. La expansión de Unidos en Ventormenta. Y ahora pego con mi arma dos veces. Más el último aliento otra vez. Que está bastante bien de por sí. Si te da tiempo a castear la carta, claro. Aquí pegar al Minion para aguantar puede estar bien. Porque es un paladín. Hemos dicho que tiene mucha sanación. Eso también está increíblemente bonito. ¿Mejor? Probablemente. Vale, aquí comerciar sí me gusta más. 3, 4, 5. No se me queda del todo limpio porque me encantaría hacer estos. Este. ¡Ah, eso es lo que yo buscaba, copón! Tremendo gameplay. Vale, vamos a ver. Aún así, el cementerio. Me jode. El, eh, perdón, el, la cortina de humo sería. Ya la tiraría más tarde. Pero aquí se me queda el turno muy limpio. Espérate, letal, no creo. <laughs> me estoy poniendo muy nervioso. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 por 6, 24. Es letal. Ah. Los muertos no descansan. Dos y dos. 4 y 4 Cuatro y 4 cuatro, cuatro, y cuatro, cuatro de mi arma. ¡Ah! Pero, pero no, me sobraba, me sobraba, me sobraba. Ah. Buen mazo. Qué bueno. Ah. Ah. Vale, 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 vale. Vamos con la otra versión para ver si vemos los últimos alientos caros. Que supongo que es lo que uno espera cuando escucha eh, pícaro últimos alientos <laughs> Hermano, tío. ¿Qué es este deck? ¿Por qué existen estas cartas? ¿Por qué han hecho esto? Vale, tenemos el mur el ¿Por qué no para de decir murlo cuando es Naga? Vale. De pesca, me quedo de pesca para buscar, el forja, para buscar la cortina más probable. Es un rastrear, no tiene su sentido quedarse de pesca así. Es un guerrero, puede ser guerrero misión, no conocemos que puede ser guerrero misión. Vale, sí, me va a quedar el de pesca y el tramposo para buscar la cortina de humo. Vale. Pumba, muteado. Aquí el colito sería God de la cortina de humo. 100 misión, se ha quedado toda la mano inicial A lo mejor está FK Por eso se ha quedado toda la mano inicial Pues nada, te digo un pesado z, 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 Z z Como diría un amigo mío Sabe que soy picaromina Y ya he hecho race quit ¿Te imaginas? No, ¿ves? es que esto es muy malo Con respecto a la otra versión estos turnos de robar este tipo de cartas... Muy feo eso, eh. Muy, muy feo. Bro. Pues nada. Ah, vale, ya ha vuelto. Ha hecho poder de héroe. ¿Va a haber partida al final entonces? Esto puede caer contra fragmentación de escudo. Tengo ya esto, o sea, la preparación tampoco es mucho más útil. Vamos a hacer esto ya, venga. Mm -hmm. Funcionó quedarse. ¡Ah! 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 ¡Que puedo hacerlo ya! A ver, robo cinco cartas, importante eso. Tengo demasiadas cartas. Entonces tiro esto. Por si. Porque tengo la mano demasiado llena. Vale, lo bueno es que me espero a, a poder top quedar cementerio de avalancha. A ver, tengo... Vale, no, me quedaría justo con 10... Claro, pero la parte buena es que doy tiempo a, a top quedar el cementerio de avalancha, como hemos dicho. Vale, venga. Voy a hacerlo así. Si top cementerio de avalancha, pues mejor. Ya le hemos dicho que eres tipo somos. Vale. Hoja para, para, para. falsificada. Y deseadme suerte. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, no tengo que jugar nada por ahora. Cortina de humo por cero. A ver qué es. Últimos alientos. Vale, sale cementerio ahora. Doble cementerio. Finlay. Eh... Oh, sí, el mi último aliento favorito. Ninguno. <laughs> uh, vale, veamos. Mileo ahora mismo. Puedo hacer puñalada. Y el próximo turno, cementerio y finlay. Me parece guay eso. Finlay ya no porque quiero jugar uno de los cementerios, ¿vale? Pero claro, ¿qué hago yo ya? Ah, buscar el segundo combo. Busco. Ok. Sí, busco el segundo combo, efectivamente. No he tirado ni un, un solo último aliento. Vale. Pues sí, también puedo hacer moneda esto, pero ya pierdo más cartas, me quedo en 8, me pondría 9 el próximo turno. Hombre, dejar esto jugado no está mal, ¿eh? Frente a la puñalada, que bueno, lidiar con esto tampoco está mal. Sí, prefiero más cartas en la mano para asegurarme más tener el combo justamente. El file aquí pues eso, es reciclar de nuevo la mano. Pero cementerio me parece que es tan buena carta en este deck tan imprescindible que creo que me la quiero quedar sí o sí. Mina Marina A ver, aquí me puedo hacer un proceso de mina Marina bastante grande Que no, no está mal Sí, supongo que es como gana mi deck al final Tengo doble arma Eso es bastante daño Vale, venga, sí Es esto Esto Claro, pero este turno no hago arma Eso ya no me gusta tanto Estoy a tiempo de rectificar jugando el Finlay. Vale, lo vamos a hacer. Claro, porque contra este deck, aunque el arma es muy buena, es mucho mejor hacer el tema de cortina de humo. Cortina de humo número 2. Es bastante más importante incluso. Arrastrañicos, el forjadicto ya se queda muerto, el acólito también. Bueno, el acólito con esto podríamos querer jugarlo. Con esto robo Mina Marina sí o sí siempre. Vale, vamos a buscar la mina marina. Que no quiero top Tengo dos minas, o sea, esto lo tengo full value, eso está bien. Lo que pasa es que aquí me puedo quedar sin fuelle perfectamente. Y el minion intentar que haga más daño que la mina marina, no lo veo muy realista. Probablemente aquí no tenga daño ya suficiente porque mi rival es guerrero control y se gana su demasiada armadura, ¿no? El búho da mucho daño, eso sí que es verdad. Eso estaría muy bien. Aquí haber gastado la preparación puede estar mal en el sentido de que si toqueo cortina lo tiro más tarde, pero la cortina me roba muchas cartas, no llego a robarme todas esas cartas que me gustaría. Y mira, eso es lo que yo tampoco quería que pasara, pero bueno. Aquí no puedo hacer información imprecisa porque si no le doy value a su 5 de armadura extra. Vale, esto probablemente lo comerciamos primero. Aunque claro, puedo robar la mina, eso sería malo. Eso baja de coste. Esto tampoco está mal. No hemos jugado, efectivamente, esto lo puedo jugar. Esto ahora mismo... Jugarlo a tiempo, no me gusta nada. Creo que es perder tiempo, nunca mejor dicho. Cortina número 2. Vale, tenemos el combo. Entonces aquí es vaciarme la mano sin malgastar recursos. Esto está bien. Poder de héroe, esto también está bien, ¿verdad? Esto probablemente, y al menos no trago daño. Entonces, aquí la idea es: Tengo este combo, tengo esto también. Primero, probablemente, debería hacer esto, y luego estos dos, ¿verdad? Y además también puedo hacer este. Me quedan dos búhos, que aquí es brutal en este matchup. Fíjate: Este matchup puede ser donde el llevar búhos sea total. Ah. Bueno, el búho ya no sirve. Y menos aún si lo top topdequeo. Eh, vale, veamos. Es esto. Pium, pium. Ahora esto. Me quedo con cinco cartas. Acolito filardiente, que está muy bien, pero tiene demasiada mesa. Está como Dios, pero es que da igual, ha puesto ya demasiadísima mesa. Nunca le voy a matar ya. Además, esto me pilla un último aliento aleatorio, ni siquiera necesariamente la mina, ¿sabes? Me queda un arrastrañico y un teniente. Nah, imposible, es que lo control. Es que gana 100.000 millones de armadura. No le mato jamás. No le bajo, no le bajo. Además, esta versión no tiene el hechicito. Que fíjate, incluso en un matchup donde esta versión puede funcionar bien, si robas un poquitín mal, ya te vas a la mierda. Y, y por cierto, el guerrero rival llevaba de las profundidades. Para que veáis que efectivamente eh, sigue siendo una carta más que jugable, ¿vale? Sigue siendo muy jugable. Yo los traje en el último vídeo sin de las profundidades. Pero vamos, que si queréis jugar de las profundidades de Finley, sigue estando muy bien, ¿vale? O sea, sigue siendo brutalísimo el Finley y todas esas cartas descontadas. De hecho, el rival que me ha hecho esa Unixia probablemente le ha dado la partida en gran parte, ¿no? Quedarme el tramposo sin cortina de humo me pone nervioso, pero creo que está bien. Creo que es correcto. Porque al fin y al cabo es eso: es el power play de mi deck. Es a lo que jugamos. Al escameo máximo. Dámela. ¡Esa! Es eh! que se siente hacer trampas con este deck, tío. Se siente hacer trampas. Roba cinco cartas, activa el último aliento. Madre mía, es que un forjadicto. Un acolito. El acólito me gusta más que incluso lo otro. Porque el otro armadura o daño a la cara. A ver, si nunca te lo robas del mazo y siempre te lo robas de aquí, pues de puta madre, por supuesto. Pero en el resto de casos no se siente bien. Aquí creo que hago un teniente tiempo, eh. Es Murloc, vale. Aquí entonces el tirar este rápido es más importante de lo que yo pensaba. Los muertos no descansan. Los muertos no descansan. Aquí el tema de ponerme a perder tiempo con la mina. Hay que pelearme esa ya. Cazapirañas. No robe un último aliento ahora, por Dios, que siempre duele eso mucho, ¿vale? Vamos, desearme suerte, chavales. Vamos, vamos. A colito, bien. ¿Nada más? Ah, ¡Ya está! Doble prep, o sea, vale, eso es velocidad, no está del todo mal. Eh... Sacar a este de sigil. Vale, matar a este está muy bien, sí matar esto está bastante pepino, sí no tengo el cementerio pero vamos, igualmente está brutal, ¿no? hemos robado 5 y tenemos esto en mesa ha sido siendo ha seguido siendo muy pepino el turno y de hecho esto gana este último aliento que está bastante bien también o sea, el próximo turno tirar por aquí puede estar muy correcto, y al siguiente turno tiro por este y este se transforma en esto que también está muy tocho eso lo único que a lo mejor si se me muere el 5-8 me matan a este pavo. Este ahora mismo vivo mola muchísimo. Ya nada. Pero creo que haber matado al embestir era correcto, ¿eh? Virgen santa, niño, deja de jugar 100 cartas por turno. Vale, de pesca. Vamos a ver, ¿qué carta sería tochísimo ahora? Cementerio, pero es que si no, no hago arma. Quiero hacer arma siempre. Y luego el próximo turno el cementerio lo puedo buscar de todos modos. Y saco dos acólitos, filo ardiente. Vale, eso suena bien. El teniente. El teniente... Con otro acólito en la mano. Cementerio, preparación de pesca, preparación, cementerio, teniente, siguiente tundo, acólito. Nada, es mejor el arma, ¿no? Tengo mucha vida, puedo tanquear. Y es un valor bastante seguro. Hacemos así. Aquí... Eh, ¿Alguna preferencia? Supongo que este porque pega más. Esto ha pillado, no lo he mirado, pero sí, pilla el acolito filo ardiente. Perfecto. El próximo turno, buscamos cementerio de avalancha que me saca dos acolitos Y fijaos, aquí al llevar acolito, tochazo. De hecho, mucho mejor, ¿no? Que si esto ahora pillase el último aliento del búho. Bleh, el forjadicto. Bueno, parece que la armadura mola, pero en realidad tampoco me aporta tanto. Yo, aquí me infla pirañas, ¿eh? El daño de las pirañas aquí escala bastante grande. La madre que lo trajo cien veces. Dios, me revienta a las pirañas, ¿eh? Hermano. Hola. La pirañeada máxima. Finley. Finley quizá mejor que hacer preparación de pesca. Es una carta menos, pero buscamos. Está bien, no son tantas cartas menos realmente. No sale el cementerio. Tramposo. A ver, el segundo de pesca me da casi lo mismo de lo que tengo ahora mismo en la mano. De hecho, tendríamos... Vale, me dejo... Vale, 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 vale. Tengo el, tengo el plan. Esto no lo quiero robar. Vale, lo meto al fondo de mi deck. Correcto. O sea, hago así, pillo este. Porque este en el fondo no lo quiero. Ahora tiro Finlay. Ya que hay una posibilidad muy bonita de pillar el segundo combo entero. Porque hemos visto que tengo el, el otro, el otro socio. El tramposo número 2. Cementerio lo hemos pillado, vale. No hemos pillado el... El otro, vale. Entonces esto es pegar a cementerio y pego un arma, ¿no? Sin más. Esto tampoco está mal ahora mismo. Un giro power de... Oh, no quiero nada de esto. Bueno. Esto. Rey de la colina. Y pumba 2. Y supongo que robo. Tengo dos towns, confiamos. Confiamos en que eso carrilea Vale, la idea aquí era pillar la segunda cortina de humo No lo hemos conseguido, una pena, pero bueno, lo que hay Lo bueno es que aquí ya a lo mejor empe Podemos empezar a plantear matarle con esto Esto, lo poco que tengamos de la mano Me ha tirado dos pez payasos ¿Y las pirañas esas, hermano? O sea, gigantes las pirañas, he eh, flipado No puede matar Ahora mismo ni siquiera uno de los provocares ¿eh? Eso puede ser que le mate Al próximo turno Tocho Además, robamos una con poder de herbe. Esto hay que ir a matarle ya el próximo turno. Porque la mesa. Sostener la mesa. Mmm, vamos, es muy difícil y muy atípico. Forja adicto, genial. Otra carta muerta. Tap, supongo que está bien siempre. Eso no me sirve ahora mismo de nada. Vale, esto. Comerciarlo ahora mismo. A ver, tengo letal ya. Estos son 4, 4x4, 16. 26-27. Me faltan nada, ah, hermano. 28-29, a uno me quedo. No me lo puedo creer, bro. Vale, pues necesito algo más que me dé letal. Y fijaos, es que este tipo de cartas si fuesen yo que se la puñalada perversa como en el otro deck, ya el letal. Ah, sí, muy útil, genial. Justo lo que no necesito. Pues. Me quedo fuera, tío. Me quedo fuera por nada. Aquí tengo que empezar a tradear, ¿no? peón peón juego esto me queda un teniente renegado quizá no es buena idea jugar esto por el teniente renegado pues claro también tengo esto tengo el descuento jugado los provocares vale vale hago daga está bien los provocares como tienen ya provocar se van a pelear con los esbirros inevitablemente para evitar el letal Problema es cartas como ansia de sangre. Aunque bueno, este tío lleva cardumen. O sea, quizá corte ese tipo de cartas de Burst. Aquí empieza a dar a investir a los provocares, bufa lo otro y me mata. Qué pena, me he quedado muy cerca, pero bueno, muy buenas estas partidas para ver que efectivamente este tipo de carta tan codiciosa, por mucho que tenga un último aliento muy positivo, son tan codiciosos que no rentan. El acólito si pasa el corte... Es que esto al final es súper bonito, porque en plan, lo típico de nene, me pasa mucho en los streaming. Oye, Felini, ¿y por qué no metes el búho que si lo sacas de la cortina es brutal? Es que lo acabo... Nada como la experiencia, como jugar y ver qué pasa si tengo el búho en mi mazo. Pasa que me lo robo muchas veces y se queda fatal en la mano. El acólito no se queda tan mal en la mano, ¿no? Y sencillamente el último aliento tampoco prefiere un poco más el impacto de mesa, ¿no? Y probablemente el que jugó la primera versión, que es esta. Lo vio y creó la segunda versión, que es solo con el acólito, quitando el búho y quitando el forjadicto. Así es que nada, nada, me ha sacado todo el daño suficiente de la mesa para investirme a la cara, para investir a los minions. Me he muerto. Una pena, pero bueno. Así que vamos, sin duda alguna, la otra versión mejor. Y sobre todo aquí acabamos de ver, ha sido un muy buen tutorial. De por qué una versión con muchos últimos alientos no renta. En ese sentido, creo que se ha quedado bonito en el sentido didáctico. Así es que nada, gente, eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si es así ya sabéis, apoyadlo con un me gusta. Enlaces a las dos versiones en la descripción. Y nos vemos pronto. Hasta otra gente. Tu mundo está condenado.